Si pones participo en los comentarios, quedas descalificado. Cualquier persona que ponga participo aquí abajo queda descalificada. Lo que tienes que hacer es dejar un mensaje con buena vibra, pero si dice participo, hermano, no tienes oportunidad de ganar. Así que no digan participo. Una vez aclarado eso, empecemos con el video, porque así es, en este video hay sorteo. Vamos a verlo. Y hermanitos, ya nos encontramos en Wish en esta hermosa Navidad, y qué necesidad de estar saliendo si podemos comprar desde nuestra casita. Así que en esta ocasión vamos a comprar un iPad que vi, así es, tal cual lo que están escuchando, un iPad sin salir de la hermosa comodidad de tu casita, de tu camita, de donde quiera que estés. Así que vean lo que tenemos aquí, es este hermoso iPad que supuestamente nos están vendiendo, hermanitos, y lo vamos a regalar. Solo no pongan participo en los comentarios, ya que si alguien pone eso lo vamos a descalificar, pero para que me salga más baratón y ustedes puedan comprarle un regalo desde la comodidad de su casa a quien quieran, les voy a mostrar una app que se llama Leti Shops, la cual me ayuda a conseguir descuentazos. Así que levántate y checa esto, bro. Leti Shops es una aplicación que yo uso bastante. Básicamente te regresa un porcentaje del dinero que tú pagas por algo en una de sus 3000 tiendas con las que cuenta. Tiene cashback en Uber Eats, Wish, AliExpress, Booking, Shein, Nike, Soriana, Stradivarius y muchas tiendas más que cada día se siguen afiliando. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el link por si se la quieren descargar. La verdad es que ahorras mucho dinero, instalarla es súper fácil. Básicamente agregas la extensión a tu ordenador y una vez que estés en tiendas como Wish, activas el cashback y listo, ya te regresan en automático un porcentaje de lo que tú pagas por comprar. Y esto, mis amigos, es lo que me regresaron por el cashback, por mis compras. Así que imagínense lo que te puedes ahorrar si es que lo instalas. Aquí abajo se los dejo totalmente gratis. Ahora sí, sigamos con este hermoso videito. Aparentemente es un iPad, ahí me saca de onda. Bueno, dice que te incluye el teclado, pero la verdad es que estuve checando la publicación y no te lo incluye. Ahí al lado tenemos que hacer clic en una ventanita para ver si lo queremos con teclado o sin teclado. El precio que están viendo ahí es por un iPad sin teclado, así que ¿qué les parece si lo pedimos? No sé en qué color lo voy a pedir, nunca me ha gustado mucho como el rose gold o el silver, o a lo mejor si lo pida gris o negro, no sé, no estoy seguro, pero vean en las fotos todo lo que tenemos. En la parte de atrás, literal, tenemos el logo de Apple. ¿Será efectivamente un iPad? Estaría bastante chido porque me encantaría regalarles un iPad, aunque sea de aquí, mis hermanitos. Así que vamos a pedirlo. En apariencia todo luce bien, vean, dice iPad Air Pro 9.7 pulgadas. No sé si efectivamente vaya a ser esto, así que ¿qué les parece si se los compramos? Y pues obviamente se lo voy a regalar a alguno de ustedes y que les sirva para sus hermosas clases en línea, mis brucitos, para que les ayude con todo. Esta me la llevo y vamos contigo, Víctor del futuro, pana fresco. Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy ya nos encontramos en la hermosa Baticueva y a continuación quiero que vean el iPad de los chinos, lo que me llegó, porque sí, la verdad no me pude aguantar las ganas de abrirlo, así que lo abrí. Todavía no abro realmente lo que trae el paquete, pero sí, lo saqué del plástico chino y vean lo que me llegó, bros. ¿Qué carajos es esto? ¡Oh, por Dios! ¡No! Miren, amigos, es esto que tenemos aquí. Déjenme decirles que esto, ojo, viene emplayado. Ahí se ve que trae todavía un plástico. Vean, trae este plástico, el cual no le he quitado. La neta, tenía ganas de ver el empaque. Y así es el empaque. Tenemos una tablet de una marca, imagino, bastante genérica. Pero bueno, vamos a abrirla aquí frente a ustedes para ver este hermoso supuesto iPad chino, bro. Quitamos este hermoso plástico para ver qué es lo que tenemos aquí. Vean, como pueden observar, en la parte de arriba viene totalmente sellada. La presentación se ve bien, creo que es una presentación tal vez no premium, pero bastante pasable, creo que es de una calidad pasable, diría yo. La destapamos de esta forma, ya rompí los sellitos que trae, así que quiero que la vean conmigo. ¿Qué tenemos en la caja? Número uno, tenemos una especie de folletito azul, el cual es básicamente una póliza de garantía, la cual habla bastante bien de la marca. Y lo que tenemos ya directamente en la caja es esto, hermanos, lo que vendría siendo la tablet. Y aquí me imagino que vienen cosas como el cargador. Vamos a abrir esta cajita antes de sacar la tablet, así que a ver, tenemos tres cosas, o tenemos cuatro, no sé. Un cubito de corriente para conectar nuestro iPad chino, un cable USB que es para la corriente y otro cable USB más pequeño, para que no tengo idea, ahorita vamos a ver qué ondita. Y nos incluyó unos audífonos, esto es un plus que cabe recalcar. El iPad chino que tenemos aquí, hermanitos, incluye unos hermosos audífonos, los cuales vamos a probar ahorita. Pero bueno, esto va a pasar a segundo plano para ver lo que viene en nuestra hermosa caja. Y lo que tenemos aquí, hermanitos, es un iPad chino, por lo menos lo que me vendieron como un iPad en esta página. A ver, se siente bien. Déjenme decirles que ahí las características dicen: es quad core, tiene wifi, bluetooth, 1 GB en memoria RAM, 16 en almacenamiento y tiene doble cámara. Ahorita vamos a ver las cámaras y efectivamente son de buena calidad. Y vean la parte trasera, no manches, a pesar de que esto ni de broma es un iPad, tiene una calidad bastante premium aparentemente. Se ve bastante cool y es todo lo que viene en la caja, creo. Ah, ok. Vean, debajo de la caja donde venía la tablet tenemos
Es neta, es real lo que me están diciendo, que acaso este iPad chino incluye unos pequeños stickers de la manzanita. Esto es una broma, esto es una maldita broma. No lo sé, pero bueno, tiene dos estampitas con el logo de Apple. Así que ahora sí, sigamos con la tablet. Voy a hablarles de los materiales. Toda la parte trasera es de un material muy similar, como de esta goma suavecita, la cual ayuda bastante a los golpes. La cámara tiene un contorno cuadrado muy interesante. Tenemos botones para subir, bajar volumen, prenderla, conectar audífonos, meter una micro SD y la conexión USB tradicional. Es todo lo que podemos observar en la tablet. Así que, ¿qué les parece si quitamos esta tenebrosa protección para ver si es de buena calidad? Se lo quitamos, bro, Simón. Una vez se lo quitamos, algo que no me di cuenta es que en la parte de abajo tenemos dos altavoces muy pequeños. Vamos a prenderla, tendrá batería, si no, qué huevo, lo voy a tener que cargar. A ver, primer encendido y... creo que está totalmente muerta. Ah, no, vean, prendió a la primera, quiere decir que tiene un pequeño porcentaje de batería. Así que vamos a ver la calidad de esto. ¿Qué les parece si hacemos el cambio de toma? Una vez prendido el iPad chino, me di cuenta de que no funcionaba. Lo estaba grabando y no funcionaba, pero este todavía tenía otra pequeña capita plástica, la cual se le tenía que quitar. Se la quité y seguía sin funcionar. Me espanté bastante, de hecho traté de hacer como varias cosillas ahí y nada funcionó. Total que dejé presionado el botón de apagado hasta que se apagó sola, la volví a prender y ya funcionó como debería de funcionar. Y después de haberle puesto la contra del Wi-Fi y haberme descargado algunas apps como YouTube, me di cuenta que la calidad de la pantalla era bastante buena. Sorprendentemente, valga la redundancia, logró sorprenderme. Esto es algo que no se ve tan común. Normalmente, este tipo de copias o cosas que venden las páginas chinas no son de buena calidad, y en esta ocasión para nada. Ni siquiera se siente que estemos frente a una pantalla barata, ante una pantalla de estas chinas que son terriblemente malas, como el monitor que pasamos en mi canal principal. Ahí en las imágenes se alcanza a ver a la perfección que inclusive si la ves desde diferentes ángulos, la imagen no se opaca o se hace blanquezca. Esto me gustó bastante. Una de las razones por las que muchos se compran tablets es que puedes jugar buenos juegos en una pantalla bastante grande. Así que probé algunos juegos, el primero Among, digo, no es un juego que ocupe como tantos requerimientos, sin embargo, lo jala de una manera espectacular, no exige demasiado para la tablet que tenemos aquí, porque la realidad es que Among no es un juego que exija tanto para absolutamente nadie. Así que dije, vamos a descargar el Free Fire, es un juego que, bueno, por lo menos ya es en 3D, vamos a ver si se calienta o qué es lo que pasa, lo aguantará. Bueno, chequen esto. Me estuve aventando algunas partidas de Free y la comodidad de juego es buena. Me gusta que la pantalla sea lo suficientemente grande y que la calidad sea buena para tener una gran experiencia de juego, pero de repente siento que teníamos unos bajones en cuanto al videojuego. Sentí que se llegaba a trabar en algunos momentos, pero eso sí, lo jala bastante bien, todo se ve bien, todo en orden de momento, está bastante cool. ¿Qué pasa cuando tú llevas un tiempo prolongado de juego? Lo estuve jugando por un ratote, hermanos, y sorprendentemente ni siquiera se calentó un poco. Esto me sorprende para la poca memoria RAM que tiene este iPad chino, ya que yo lo he visto en muchas tablets, no requieren de grandes juegos para calentarse. Inclusive hay tablets que se calientan por jugar Among por mucho tiempo. Así que para lo que tenemos aquí, creo que está bastante decente. Creo que este tipo de marcas, por lo menos en esta ocasión, invirtió más en los componentes que tenemos. Algo que también noté es que en ciertos momentos se puede llegar a trabar o puede tener un poco de lag cuando damos clic. Esto me hace sentir que la tablet es un poco torpe al tacto, como que no es tan rápido. Esto es algo que veo como un punto malo, pero creo que se puede corregir con alguna app, con algún como boost que le puedas instalar para agilizarlo un poco más. Creo que se puede corregir con ayuda de alguna aplicación. Este iPad chino tiene Android 8.1 y además algo que me gustó es que de memoria interna tiene 16 GB, cuando muchas tablets que son genéricas o a lo mejor de no una marca tan reconocida no tienen absolutamente nada de memoria. Casi todo lo ocupa el sistema operativo y no te deja hacer absolutamente nada, a menos que hayas introducido una micro SD en el slot para memoria. Si no, bueno, te fregaste, pero en este caso no es así. Tenemos 16 GB muy usables. Otro punto que creo que no favorece tanto a la tablet, o sea, nada podía ser perfecto, son las cámaras. La verdad es que la calidad de las cámaras son bastante malas, vienen de una calidad muy feita. Creo que todo el presupuesto se les fue en los componentes, en la memoria, en los acabados, en la calidad visual de la tablet inclusive. Pero a ver, seamos sinceros, que una tablet tenga una cámara decente te va a salir carísimo. Es muy raro que una tablet de este precio tenga una cámara bastante decente, yo considero, pero bueno, al menos tiene dos cámaras. Aunque por lo que pagamos sí pudimos haber exigido una mejor calidad, indudablemente, ya que para mí este iPad chino no vale los 4 varos que pagamos, vale menos de 2 sin problemas. Y lo digo porque con esos 4 mil pesos mexicanos en una tienda te puedes conseguir una tablet
tablet de una marca ya grande. Y los audífonos, no me había olvidado de los audífonos. Tienen este diseño tradicional que hay gente que los odia y hay gente que los ama, porque tienen la capacidad de aislar el ruido externo por la forma que tienen. Este como chuponcito hace que el ruido externo no esté presente cuando estés escuchando tu música. Y algo que pude notar de los audífonos es que los plásticos no son a lo mejor de una calidad premium, sin embargo creo que tampoco son falluca. Es de una calidad bastante estándar, una calidad media diría yo. Y aquí lo que me impresionó es la calidad de audio que tienen. De verdad no tienen idea lo bien que se escuchan para cómo se ven. Uno los ve y diría, no hermano, esos audífonos, algo me dice que van a sonar terriblemente mal. Pero no, al contrario, la calidad de audio que manejaron en estos audífonos es bastante buena, es inclusive hasta sorprendente. El tiempo de carga de la batería creo que es como de 2 horas, algo así, pero la verdad ni siquiera me acabé la primera carga grabando este video. La recomendaría, híjoles, la verdad es que por esos 4 varos, yo diría, hermano, vete a una tienda, cómprate una de una marca más choncha, te va a ofrecer mejores cosas. Sin embargo, no estoy tan inconforme con esto. Creo que gracias a este videito, uno de ustedes se va a ganar un iPad chino bastante decente. Pero recuerden, el ganador lo voy a decir en mi cuenta principal de YouTube, la cual les voy a dejar aquí abajo en los comentarios. Así que ya saben, no pueden poner participo en este video. Los que pongan participo en este video van a ser descalificados. Y pues bueno, espero les haya encantado este video. Yo pues estoy bastante conforme, la verdad. Creí que me iba a llegar algo terriblemente asqueroso, pero para nada, me sorprendí. Así que adelante, tiren su buena vibra. Solo necesito un comentario tirando buena vibra para participar. Y eso sería todo, amiguitos. Cuídense mucho. No olviden likear ese video, suscribirse. De esa manera me dicen que les gusta el contenido y yo puedo seguirlo haciendo. Los amo. Cuídense, suerte a todos. Chao, chao. Feliz Navidad, perrillos.